Todos sabemos lo importante que ha sido la carrera de José Salomón Rondón para el futbolista venezolano en general. Un delantero que ha roto paradigmas desde su llegada al fútbol internacional y que con el tiempo ha sabido escribir su nombre con letras doradas en la historia de nuestro balompié. Y es que desde su estadía en el Aragua Fútbol Club en 2006, el obelisco de Catia ya regalaba destellos de ese goleador insaciable, que hoy, entre otros logros, ha conseguido convertirse en el máximo goleador histórico de la Selección Nacional de Venezuela. A nivel internacional, Salo ha pasado por equipos como Las Palmas, Málaga, Rubín Kazán, Zenit de San Petersburgo, West Bromwich, Newcastle United, Dalian Gifan y su último destino, el flamante CSKA Moscú de Rusia. Entre altos y bajos, el periplo internacional del gladiador ha consolidado una etapa de éxito y que abre las puertas a jugadores nacidos en nuestras tierras, lleno de goles, anécdotas y un compilado de datos que solo agigantan la estampa del obelisco de Catia. En 2014 firmó con el Zenit de San Petersburgo por una cifra cercana a los 18 millones de euros, lo que hasta hoy lo convierte en el traspaso más caro en la historia para un futbolista venezolano. Previo a ello tuvo un paso de éxito por el Rubín Kazán, equipo donde marcó un total de 11 goles en UEFA Europa League, números que ya le avizoraban un porvenir espléndido en tierras euroasiáticas. Con el Zenit accedió a torneos como la UEFA Champions League, convirtiéndose en el cuarto jugador venezolano que consigue disputarla y donde además tuvo la dicha de anotarle un hat-trick al equipo que le abrió las puertas en suelo ruso. Sí, el Rubín Kazán. En la temporada 2014-2015 se coronaría campeón de la Liga y Copa de Rusia con el Zenit, convirtiéndose así en apenas el tercer venezolano que consigue ganar un título de primera división en el viejo continente. En 2015, daría el salto a la flamante Liga Premier de Inglaterra con el West Bromwich Albion, equipo que desembolsaría una cifra cercana a los 12 millones de libras por el espigado ariete criollo, que representan unos 18 millones de euros, número que lo convierten hasta ahora en la incorporación más cara en la historia del club. Ahí fue máximo goleador del club en la edición 2015-2016 por Liga Premier, y donde además, el 14 de diciembre de 2016, se convertiría en el primer jugador sudamericano que anota un hat-trick de cabeza. En aquel entonces, el Albion se impondría 3-1 al Swansea City, hecho que también lo convirtió en el primer futbolista venezolano que consigue anotar un triplete en la que para muchos es considerada la mejor liga del planeta. En su dilatada carrera como profesional, ha compartido camerinos con jugadores de la talla de Isco Alarcón, Ruud van Nistelrooy, Julio Baptista, Santi Cazorla, Hulk, Dani Sturridge, Yannick Carrasco, Marek Hamšík, entre otros de renombre mundial. Una cifra cercana a los 70 millones de euros se han movido en el mercado de pases gracias a las transacciones de Salomón Rondón a lo largo de su carrera como profesional. Esto tras su paso por 9 equipos que se dividen entre Venezuela, Europa y Asia. Su último destino, CSKA Moscú, lo acerca al recuerdo de su paso por el Rubín Kazán y Zenit de San Petersburgo, los cuales representan dos de sus principales etapas en el viejo continente y que hoy volverán a sentir de cerca el rugir del grito sagrado de José Salomón Rondón. El gigante moscovita se hace con los servicios de un delantero de época que sigue escribiendo historia, crónica de un gladiador insaciable. Para más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal y permanece atento a todas las redes sociales de Solo Venex, porque somos puro poder vinotinto.